Profe, luego está silenciado. Ay, yo hablando. ¡Ah! Claro. Profe, No, repite la ya no, no fue. No sé qué está diciendo. No, ya no, no mentira, sí, ya repito. Entonces está explicando un poco que la naturaleza es la interpretación de lo natural. Y decía, a la luna no le interesa llamarse luna. Fue el humano quien le dio ese nombre para lograr comprender y mirar de qué forma se puede reconocer la luna. ¿Estamos? Porque otros grupos de humanos indígenas, por ejemplo, veían la luna con otros ojos, es decir, como una diosa. No es lo mismo. No es lo mismo decir cómo nosotros entendemos la luna a cómo lo entienden, por ejemplo, como lo entendían los antiguos piratas o los que estaban en los océanos naufragando. No es lo mismo. A eso, a esa interpretación, a esa forma, digamos, de explicar el mundo, es lo que nosotros llamamos naturaleza. ¿Quiénes eran nosotros que veían la luna como una? Los. Bueno, muchos grupos indígenas lo veían como dioses. Como una diosa, perdón, igual al sol. Algunos grupos indígenas lo veían así. ¿Listo? Entonces, No puedes decir que una opinión de una pregunta. Los acordes tienen que estar bonitos. no, no, tienen que estar. Lo importante es que ustedes mismos lo entiendan. Lo que yo quiero es saber que sí están consignando la información. Si eso te sirve y así aprendes, todo bien. Adela. Sí, claro. Ah, bueno, gracias por acordarme. Todos los apuntes me los tienen que enviar en PDF. ¿Quién no me lo envía en PDF? No se los leo. Sí, claro, yo reviso. Pues es que igual esos apuntes que toman ustedes, uno al final, ¿de cuántas le envían a uno, dos, tres páginas? No. Es que tú nos dices muchas cosas que yo no he escrito. Pero usted no ha escrito nada hoy. Bueno, mi amor, eso es un 30, ¿no? Obvio, obvio, Matías, usted es el favorito, así que no puede fallar. Listo, bien. Entonces, lo natural básicamente puede ser fácilmente interpretado como todo, incluso esta pequeña silla que está acá, los computadores. ¿Cómo así, profesor natural? Pero si lo natural son los bosques, no. ¿De dónde surgieron los átomos que conforman el De computador? la naturaleza, ¿De dónde? del humano, No, el humano no puede crear átomos. Ah, bueno, a menos que. No, mentiras. ¿Dónde nacen los átomos? A ver, tranquilo, si no saben, no respondan. Todo bien que yo voy a dar la respuesta. Quiero saber si alguien sí sabe de dónde vienen, de dónde surgen los átomos. ¿Alguien sí sabe? de los brotes. ¿De qué? ¿Cómo así brotes? No, No.
O sea, los átomos vienen de lugares muy, 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 pero muy, así como Star Wars. De hace mucho tiempo en un lugar muy, muy, muy lejano. ¿Sí? Del espacio, obviamente. Porque el planeta Tierra, ¿dónde está? En el espacio. ¿Puedo poner eso así? Puedes poner lo que tú quieres. Es tu cuaderno. Entonces, los átomos surgen en unos sitios que se llaman supernovas. Así se llaman. Supernovas con V. Novas con N. Sí. ¿Nos enseñas? Te lo estoy deletreando. N O V A S. Eso es A en lengua de señas. A, B, C, D, E, F, G, A, no. H, I, J, K, L, M, N, N, O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Lo que pasa es que los sordos no se van a poner a deletrear todo, sino que ellos crean, pues, sí, como una especie de signos para hacerlo más rápido todo. ¿Sí? Mamá, por ejemplo. ¿Sí? Es mamá. Bueno, eso se llama evolución, adaptación a, ¿listo? Entonces vean, supernovas, N-O-V-A, N-O-V-A, N, volvemos a lo mismo, N-O-V-A. ¿Así? ¿V? ¿V? Sí, normal. ¿Y W? Ya. Así de frente, eso. O también la hacen así, a veces. Sí. Sí. Hay personas que no pueden doblar el dedo, entonces lo hacen así o así. Esa es la A. Hoy aprendimos algo nuevo. Bueno, presencialmente. Lengua. Ahora, ¿qué sucede? Que como todos los átomos... Ah, bueno, ¿alguien sabe que alguien de los presentes aquí sabe qué es una supernova? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿qué hace? Ojo con la pregunta. No entienden preguntas. ¿Qué es? Más no, ¿qué hace? Es una creación. Miren, miren esto. Es una creación de todo. Si no saben, no responden. Todo bien. Yo doy la respuesta. ¿Listo? Si no saben, quien sabe puede libremente hablar. ¿Cómo? ¿Una estrella? El cadáver de una estrella. Entonces, miren eso. Profe, una pregunta. Nosotros, es que nosotros una vez vimos eso de los de la galaxia y todo, y algunos planetas y otras. ¿Una supernova no era, digamos, cuando se estrellaba con algo? ¿O había como una explosión ahí se creaba? Ya. La voy a explicar en este preciso momento. ¿Listo? Entonces, sí. Lo voy a explicar en este preciso momento. Ya les comparto pantalla. Entonces, vean. Nosotros tenemos inicialmente alguna de estas estrellas acá. Todas esas son estrellas. Y una supergigante roja, se llama así. Llega a un punto donde ya tiene muchos átomos, mucha materia. Y estalla. En ese estallido empieza desde este preciso momento a formar lo que llamamos una supernova. Entonces, todo eso que estamos viendo que se está distribuyendo por ahí es energía radioactiva. Cuando esa energía radioactiva, cuando hay tanta esa radiación, empieza a juntar electrones, protones y
neutrones, por tanto forma átomos. ¿Listo? No, eso es una, la supernova es la explosión de una estrella gigante roja. Nuestra estrella, ¿cómo se llama nuestra estrella? Sol. El Sol no va a formar nunca una supernova. Es una estrella muy pequeñita. El Sol es una estrella. Ya les muestro los tamaños del universo para que se sorprendan, ¿listo? Es muy pequeñito. Pero 10 mil millones de veces más grande. Yo ahorita les muestro un video de proporciones del universo, ¿listo? ¿Tú tenías bueno, nosotros ya vimos ese video, creo. Sí, pero estos amigos no se acuerdan. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Sí, no se demora nada, vamos a ver. Nosotros para el Sol no somos nada. Qué bien, excelente, mi amor. De o sea, profe, lo vimos. Nosotros básicamente somos somos polvo con comparación profe, a un supernova. Sí, sí, que fuera... No, menos que polvo, siéntate. Una opción que el Sol fuera chiquito fue explotar. ¿Una qué? Una opción que el Sol fuera chiquito fue explotar. Va a liberar mucha energía, pero lo que va a pasar con nuestro Sol es que se va a volver algo que se llama una enana blanca, así se llama. ¿Y eso cuándo va a suceder? Mañana. No. Mañana en 150 mil millones de años. ¡Pucha! Una pregunta. Dime. La pregunta es que... Si yo copio muy pequeño y todo muy pegado, sé muy poquito. ¿Por qué? Porque la luz que está saliendo se demora 8 minutos. Yo no puedo ver algo que hasta ahora está saliendo de tan lejos. ¿Eso qué por decirlo quiere... así, estaríamos viendo por decirlo así en el pasado o algo así. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos algo, quiere decir que esa luz está llegando. Es decir, si yo veo la silla, veo el computador y veo todo eso que estoy viendo en este momento, quiere decir que la luz golpea ese objeto y después llega a mi ojo y mi cerebro lo interpreta. ¿Estamos? Y eso es lo que me permite ver. Lo mismo pasa con esto. Miren esta imagen que yo tengo en este momento ahí puesta. Y es que cuando se toman estas fotografías, quiere decir que esa luz está llegando. Pero han pasado muchos años luz, o sea, distancia. Ha viajado mucha distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente, como esto está tan lejos, y nosotros ya lo vimos en un telescopio, muy seguramente eso ya no sea así en este preciso momento, sino ya probablemente pudo haberse ya desaparecido totalmente la supernova. Nosotros estamos viendo su pasado. Allá. Pero una pregunta, si el ser humano no puede estar lejos, ¿cómo ya te di la respuesta. ¿Cómo? Por la luz. Ahora, ¿qué es lo que hace un telescopio? Lo que hace un telescopio, al igual que los microscopios, es captar mejor, por eso tiene cristales, vidrios, captar mejor la luz. O sea, la luz es muy importante para nosotros. Todos los estudios que se están haciendo ahorita es a partir de la luz. ¿Al afuera? No. Lo más lejos ha sido la luna. O sea, ya de allá para adelante es muy difícil mantener la vida humana, la vida en general. Muchas de esas. Dice que Madeleine, dame 5 minutos que voy al baño. ¿Para qué nos dices, Madeleine? No necesitamos saberlo. Bueno, digamos que no, es muy poco probable. Por no decir que imposible. ¿Por qué lo digo yo?
Porque la estrella más cercana, obviamente, aparte del Sol, ¿sí?, está a una distancia, pero exageradamente lejana. Es decir, en el caso hipotético de que se estrellara, pues para ese momento ya no existiría el sistema solar. O sea, ya no existiría el sistema solar. ¿Sí? Ahora, nuestro Sol es un Sol ya muy grande y viejito y ya empezó a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de un tiempo se va a volver una enana blanca y va a absorber por lo menos a los los 4 o 5 planetas más cercanos a él. Los absorbe. Y a los otros los aleja por la radiación que libera. ¿Sí? ¿Cuál es el primer planeta? Mercurio. Uy, uy, compañera, salvó el día, uy. Mercurio. Segundo. Venus. Tercero. Tierra. Obviamente la Tierra va a ser absorbida por el Sol en unos años. ¿Cuántos? Más o menos unos 5. ¡No, profe, no! Faltan miles de millones de años, pero miles de millones. Es más, para el momento en el que el Sol absorba a la Tierra, ya no va a ser posible la vida en la Tierra. ¿Por qué? Nuestro Sol es un Sol ya muy adulto y ya empezó a crecer mucho más, ¿sí? Obviamente nosotros no lo notamos, ni lo vamos a notar, ni las siguientes generaciones, pero a medida que va creciendo, va generando más radiación. Entonces, entre más radiación, pues más va a impactar el campo electromagnético de la Tierra y su atmósfera. ¿Estamos? Y llegará un punto en el cual pues ya la radiación te impida que se genere el proceso de vida acá en la Tierra. ¿Listo? Abela. ¿Será que alguna posibilidad de que eso se convierta en una supernova? No. ¿No? No. Es una estrella muy pequeña. Una pregunta, ¿la radiación del Sol o la explosión de la... Obviamente esto tiene mucha más radiación. Una estrella sí puede crear átomos. ¿Sí? Como nuestra estrella que funciona con helio e hidrógeno. Helio e hidrógeno. Pero, ojo. Pero ojo con lo que voy a decir. Todos los átomos, o sea, el resto de átomos, incluso también el hidrógeno y el helio, surgen en una supernova. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ahí les estoy dando el propio dato. Emanuel, cuéntame. Profe, mi duda es, ¿será que nosotros los humanos podemos crear una estrella? Los chinos están intentando hacer una en este preciso momento. ¿Qué? Dentro del planeta Tierra. ¿Una estrella? Una estrella. Es China. ¡Es China! Quisiera que lo intentara sin morir en el intento. Dime. ¿Y nuestro sol cuando se acabe? El sol se volverá una enana blanca, se llama así, nuestro sol. ¿Y no se volverá a crear la enana? No, queda ahí. Ahora. Bueno, mis pequeños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Todos los átomos se crean en las supernovas. ¿Eso qué quiere decir? Piensen, piensen.
¿Qué? ¿Qué? Dilo. Dilo. Hazle. Bueno. Usted también. Había dicho algo ahí parecido. ¿Cómo? Estamos hechos. O bueno, nuestros átomos nacieron. Los de todos nosotros, los del planeta, los de todo el sistema solar. Surgieron y surgen, de una supernova. Es decir, nosotros estamos hechos de cadáveres de estrellas. Cuando la estrella muere, forma átomos, esos átomos viajan por mucho tiempo y conforman la materia, conforman planetas y nosotros nos adaptamos. Es decir, cada uno de los átomos que nos conforma a todos nosotros y al planeta viene de muchos años luz de lejanía, pero una distancia tremenda, tremenda. Todos los átomos. Y cuando nosotros nos muramos, esos átomos van a seguir a otros seres vivos. Y cuando desaparezca la Tierra, esos átomos van a seguir viajando. Sí. Eso se llama el proceso de rotación. O sea, Dios también está hecho por... No se sabe si Dios existe. No se ha comprobado que Dios, científicamente, estamos hablando desde la ciencia, ¿no? No se ha comprobado la existencia de Dios. Entonces no podemos decir de qué está hecho Dios. Prácticamente entonces pelean el debate entre Dios existe o no. ¿O no? ¿Los qué? ¿Con los papás? Sí. No, la discusión es entre la ciencia y la religión, principalmente católica, si Dios existe o no. La ciencia obviamente niega la existencia de Dios, porque pues nunca se ha encontrado ninguna prueba. No sé, vuelvo y digo, no se ha comprobado que Dios exista, no se sabe. Entonces digamos que es una pregunta que no tiene respuesta, por lo menos, ojo, hey amigo, sentado rápido, por lo menos desde la ciencia. Que estamos, recuerda que estamos en clase de biología, listo, ciencia. O sea, estamos hablando desde explicación científica. Yo no estoy diciendo en ningún momento que ni crea o no crea en Dios, ni que Dios exista o no. Hey, amigos, sentados, por favor. Estamos dando miedo a su rito. Ay, sí, la boca. ¿Listo? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no hay ninguna prueba científica que demuestre que realmente exista este ser llamado Dios. No, estamos en clase de biología. ¿Eh? A ver, no me dejan oír. No me dejan escuchar. Siéntate. A ver. Es que yo escuchaba gente diciendo que cuando uno se muere, a veces vuelve a llorar. A ver. Hay veces que vuelve a llorar. Reencarnación, pero eso tampoco está demostrado. Eso no. O sea, la única forma de reencarnación que la ciencia, ojo que estamos hablando, es de ciencia, nos dice es la del flujo de átomos. Por ejemplo. Nosotros nos comemos la carne de un toro y esa pasa a ser parte de nuestra glucosa. Y ya, pero no es que uno reencarne así, no, eso no está demostrado científicamente. Ahora, no estoy diciendo que eso no exista, vuelvo y digo. Lo que estoy diciendo es que la ciencia no lo ha podido corroborar. ¿Listo? Por tanto, no se cree en eso científicamente. Ahora, ustedes pueden creer en todo lo que ustedes puedan creer. ¡Ahora sí! Toda la materia se formó un hermoso planeta llamado el planeta Tierra y lo dotó el universo, Dios, Alá, Buda, como quieran llamarlo, la energía. Ay,
los átomos de mucho hierro. Y ese hierro le permitió un gran campo electromagnético en el cual se generaron volcanes, habían corrientes eléctricas, habían gases como el metano, el propano, etcétera, ta, ta, ta. Y ahí surgieron los primeros seres vivos. En ese contexto. ¿A qué? Elon Musk, que es un empresario muy adinerado, está haciendo mucha inversión de dinero para llevar gente a Marte. Ahora, no nosotros, no. Gente que tenga plata. Entonces, a ver, pregunta. No está comprobada esa teoría. No hay restos de Adán, no hay restos de Eva, no hay pruebas. Claro. Ahora, ¿cuál es la teoría científica de la aparición del humano? La evolución. La teoría científica más aceptada es la evolución. Es decir, nosotros venimos de una especie que se llama el Australopithecus. Y a partir del Australopithecus, ¿sí? Se generan algunos procesos de transformación y aparecen varios humanos. No solo el Homo sapiens, sino varios tipos de humanos que ahora actualmente están extintos. ¿Sí? Y solo queda el Homo sapiens. Ahora, cuando empiezan a aparecer los primeros seres vivos, la composición de la Tierra empieza a cambiar. Y empiezan a organizarse en torno a algo que se llama el biotopo. ¿Qué es el biotopo? Son las características físicas que tiene un lugar. Por ejemplo, la temperatura, el tipo de aire, la radiación que tiene, la altura, ¿sí? Biotopo. Esas son las condiciones, las características que tiene un lugar. Y cuando empiezan a aparecer los seres vivos, ellos se empiezan, allá la monedita, allá empiezan a adaptarse a esas condiciones, como las primeras bacterias. Se adaptaron a las altas temperaturas, se adaptaron a la acidez, se adaptaron a las corrientes eléctricas y empezaron a dar origen a nuevos seres vivos. A esas interacciones entre los seres vivos las vamos a llamar con C, biocenosis. Con C, o sea, ese sen es con C, biocenosis, y la cis es con S, las dos. Biocenosis, que son las interacciones entre los seres vivos. Cuando empiezan los seres vivos a interactuar entre sí en un biotopo, o sea, entre sí, cuando los seres vivos empiezan a adaptarse a esas condiciones, o sea, esa biocenosis interactúa con ese biotopo, a eso lo vamos a llamar... Ecosistema. Un ecosistema es la interacción entre el biotopo y la biocenosis. La próxima clase lo explico con más claridad. ¿Listo? Ahí ya se pueden desconectar, mis amores. Los amo, no se vuelvan a conectar. Chao, profe. Chao, profe. No, profe. No, niños. Espera que sea. Sentados acá. Sentados. Chao, profe. Chao, profe. Feliz tarde. Chao, Madeline. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Yo pensé que nunca más íbamos a tratarse contigo. Ay, ay, ay. No, parce, no puedo.